En este día voy a estar limpiando un poquito el piso de arriba. Yo acabo de llegar ahora mismo de trabajar. Estoy súper cansada, pero voy a coger un breakecito para relajarme un poco, leer la palabra, despejar mi mente un poquito antes de comenzar con mi trabajo de aquí en la casa, en el hogar, y a compartirlos con ustedes. Voy a esperar a que mi hijo termine de hacer el homeschooling. Y en lo que yo me relajo un poquito para comenzar a arreglar la casa arriba. Yo estuve trabajando hoy, estoy súper cansada. Cuando venía de camino, vi un muerto tirado en la carretera. Obviamente estaban los policías y todo eso, pero eso como que me impresionó. Así es que quiero aprovechar para relajarme, despejarme y hacer varias cositas aquí en la casa. Hoy yo estuve trabajando afuera de mi casa, estuve en la escuela. Así es que pues está todo, pues los chicos almorzaron, hicieron cosas y está todo ahí medio desordenado. Voy a recoger eso antes de grabar y vamos a ir arriba a depurar la habitación de Caleb y limpiar un poquito el área del homeschooling y el piso de arriba, ¿ok? Pero antes voy a leer un poquito la palabra y me voy a cambiar de ropa. Tomarlo por partes, subí arriba. Yo no tengo una rutina, yo trabajo por ritmo. Cuando sienta que le toca, pues me toca y no lo tomo como una obligación, sino como una tarea y lo hago tratando de disfrutar, despejarme la mente, buscando la forma positiva de hacer pues este trabajo. Así que hoy yo descansé un poquito, me relajé. Y pues subí porque esta es la área donde están haciendo la educación a distancia. Y pues diariamente voy a tener que venir a darle una repasadita. Y ellos también se tienen que encargar de esto, mantener el área bastante ordenada. Y entonces tengo que bregar con el cuarto de mi hijo. Hace varios meses, yo creo que fue como 5 meses atrás, o 4 meses o 5 meses, le dimos una buena depuración, sacamos y donamos mucha ropa y juguetes, pero estoy notando de que está desorganizándolo bastante seguido y necesito pues simplificar el proceso, así que vamos a ir, vamos a sacar ropa que ya no le sirve, que ha crecido para donarla o regalársela esto a algún conocido y juguetes que ya no está usando. Él me está haciendo mucho reguero con cositas pequeñas. Cositas que rompe, no sé. Pero entonces vamos a trabajar con eso para que ahora que comenzamos más la vida un poquito más normal, saliendo a trabajar, saliendo esto, bueno, ellos no salen, ¿verdad? Pero comenzaron las clases y todo eso, tenemos que facilitarnos la vida. Esto no se trata de complicarse, sino de facilitar la vida. Esto se trata de facilitar todos los procesos en la vida y vivir una vida más simple para que nos sobre más tiempo para disfrutar de las cosas que realmente tienen importancia. Así es que vamos a ordenar. Thank you.
yo porque ayer subieron unas personas trabajando aquí arreglando, cambiando una cablería del timbre de abajo que no se escuchaba y era que el cable, el alambre estaba dañado. So, tuvieron que estar, estuvieron horas y todo esto está súper, súper sucio, lleno de partículas, alambritos y todas esas cosas. Así es que esto, de verdad que, wow, ha recogido. Yo no sé si ustedes pueden observar todo el sucio que ha recogido la aspiradora. Es increíble todo esto. De verdad que esta aspiradora, yo la amo, es la mejor inversión, me facilita la vida. Lo mejor que yo he comprado, by far. Ahora voy a botar esto y al cuarto de Caleb. Acomodando unas cartas, pero luego vamos a sacar todo lo que está ahí y ver qué cosas él usa, qué cosas no usa, qué cosas vamos a donar. Bueno, ya básicamente casi no hubo juguetes que depurar. Él casi no tiene juguetes, les voy a mostrar.
él se quedó con estos. Él le gustan mucho los peluches y le gustan las tizas de mentira y las cartas. Y con esto fue lo que se quedó. Esto, y acá en esta área, él le gusta mucho leer libros. Y se quedó con libros, con libretas, crayones, pega, cualquier cosa que para usar la creatividad y educarse un poquito. Aquí básicamente eso es lo que él tiene. Él usa muchísimo su computer. Y entonces esto fue lo que sacamos para donarlo. Ya no le sirve, así es que vamos a llevarlo al Goodwill. Y de ahí él coloca su ropa sucia, ese es su hamper. Así es que más o menos quedó bastante presentable. Bueno, esta área ya quedó bastante lista, el área del homeschooling. Ups, alguien se sentó por ahí. Yo estoy súper cansada porque pues ya es tardecito, me toca la cocina era. Así que voy a bajar, organizar un poquito la cocina, cocinar y con esto me despido. Si hasta ahora no te has suscrito a mi canal y te gusta este tipo de contenido, si piensas que esto te ha ayudado y te ha motivado a limpiar, ordenar, a vivir una vida mucho más minimalista y más simple, te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía y que le des like a este video. Eso ayuda muchísimo, no tan solo a mi video, sino a mi canal también, para continuar creando este tipo de contenido. Y eso es todito. Chao. Hasta la próxima. Chao.